la hija del brechet Cassé. Esta hembra de clase tiene por padre una de las celebridades de la colonia Janssen, pero además se encuentra en su pedigré dos grandes glorias del imperio Janssen, el velo y el gran distir. Uno debe su nombre a su victoria con 7 minutos de ventaja sobre su propio tiempo, el otro lo debe a sus capacidades excepcionales de genitor. La hija del Schaumann. El Schaumann se reveló igualmente como uno de los punteros de la colonia Janssen. Hubiera sido difícil admitir lo contrario porque su ascendencia vale a precio de oro. El Schaumann es un hijo del hermano del 019 y nieto del viejo Merckx, e igualmente bisnieto del Fonseur, Stier del 63. Esta hembra directa del Schaumann no necesita ningún comentario suplementario. A buena cepa, buen vino. El productor de las líneas del Helloger y del Jean Merckx. Este extraordinario reproductor comparte la misma clase superior que la de sus gloriosos antepasados. El Jean Merckx, al igual que el Helloger, compartían la misma constitución robusta, la misma ala y la misma cabeza voluntaria. El Helloger del 67, así como el viejo Merckx del 67, se trasladaron al final de su carrera al palomar de Jules Waters de Kerbergen. Del Jean Raquet. Este macho proviene del Jean Raquet del 76 y de este hecho es un nieto del viejo Raquet del 73. El viejo Raquet ha tenido tiempo de ganar una decena de primeros premios antes de ser trasladado al palomar de cría, y era un rodado claro, con el ojo blanco y una constitución perfecta. La línea del viejo Raquet habría hecho cepa en el palomar de Van Lim, alias de Clan.
He aquí todavía un productor típico de la raza Jansen, quien reposa sobre líneas fundamentales de la colonia de Arendon. Los dos abuelos son dos de los grandes puntales de la colonia Jansen, el Bioraquet y el 019. Y si retrocedemos de una generación, recaemos en las líneas de la Bon Femel del 72 y del viejo Whittaker del 65. Este último ganó 10 primeros premios en 6 años de competición. La reproductora de las líneas del Stier, del Von Jarling y del Jean Merckx. Esta hembra proviene de la combinación de líneas entre las mejores colonias Jansen. Del lado paterno se encuentra el Grand du Stier y de la Belle, de Jean Merckx. Del lado materno se encuentra el Von Jarling del 72. En resumen, esta hembra representa la quinta esencia de la cultura Jansen. El nieto del Jean Raquet. He aquí todavía uno de los valores seguros con este nieto del Jean Raquet. Recorriendo su pedigré, aparece todavía como antepasados el Bleu d'Isherpe, la hija del Stier, el Jean Raquet y el Foncé del 86. Todos estos nombres son garantías de una excelente calidad. Y para los que todavía duden de la calidad y fuerza de la colonia Manders, hemos querido traer algunos resultados reveladores durante estos últimos años.
primer premio de Moulins. Primer premio de Chantilly. Primer premio de Creuil. Otro primer premio de Chantilly. Primer premio de Saint-Quentin. Primer premio de Moulins. Y todavía un primer premio de Creuil. Para los aficionados ávidos en detalles, queremos presentarles algunas imágenes de ojos y alas de los principales sujetos de la raza Jansen. La nieta del 019 y del Jean Raquet. La hija del Jean Merx. El hijo del Schaumann. La hija del Bosch 81, de galería. El nieto del Jean Merx y de la Blue Whitpen. El consanguíneo del Jean Merx. La nieta del Petit Bosch, de la galería. Se publicó ya en los periódicos de la época en la nomenclatura de venta de los hermanos Jansen en 1951 encontramos las pruebas que ellos concursaban fuerte, incluso terriblemente fuerte. En guisa de presentación de la colonia estaba ya escrito que los hermanos Jansen eran hombres de trabajo que poseían muy buenas palomas, orgullosos en presentarlas sin esconderse tras una pantalla de humo. En 1948, los hermanos Jansen tuvieron una primera venta pública. Las calles de Arendon estaban abarrotadas, los parkings completos y muchos visitantes tuvieron que regresar con su pequeña cesta vacía. Entre 1935 y 1937, los hermanos Jansen ganaron no menos de 67 primeros premios, y entre 1945 y 1951, ganaron otros 80 primeros. Falta decir todavía que la competencia de aquella época era feroz.
Durante aquella época bendecida en el deporte colombófilo, tan solo Arendon contaba con 250 aficionados. En la venta de 1951, 36 sujetos de gran clase fueron presentados y adjudicados bajo golpe de martillo: el Bos Tardío, el Rojo Bos, el Azul Charle, el Von Wittoger, el Blue Gross, etc. Todos eran descendientes directos de aquellos viajeros que pusieron a fuego y sangre a la concurrencia regional. Esto debería tranquilizar a aquellos que pensaron que los Jansen no eran palomas de hazañas deportivas. La raza mundialmente célebre de los hermanos Jansen todavía conserva de nuestros días esta superioridad que permite éxitos a sus descendientes y que se transmite fielmente generación tras generación. Traducido al español y distribuido en península e islas por Borrás Colombofilia, 12.589, Cáliz, España.